Hola a todos. Si no terminas de progresar en español, quizá algo esté fallando. Y es importante que analices cuál es la causa, porque de seguir así, el único camino que te espera es el del abandono y no puedes permitírtelo. Puede que te sientas desmotivado y aburrido de hacer siempre el mismo tipo de ejercicios. O quizás no estés usando las herramientas adecuadas. En el vídeo de hoy os hablaré de los mejores recursos para aprender español e idiomas en general. Viendo este vídeo, ya estás aprendiendo español, así que mi primer consejo es que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y si ya estás suscrito, no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros trucos y consejos para aprender español e idiomas en general. Publicamos vídeos nuevos cada poco tiempo. Antes de todo, es importante que escojas muy bien los recursos que vas a utilizar en base a los objetivos que te has marcado. Por eso, veremos los recursos por apartados y así podrás tener una visión más clara de cuáles son los que necesitas y qué debes hacer para acceder a ellos. Y tranquilo, no hace falta que tomes nota de todo. En la descripción de más abajo encontrarás todos los enlaces con la información que te iré dando a lo largo de este vídeo. Empecemos por la comprensión oral. Gracias a Internet disponemos de un abanico inmenso de recursos online. Esto está genial, pero al mismo tiempo nos hace dudar muchísimo. Aquí tienes algunas recomendaciones. Empecemos con los podcasts. Como sabes, se trata de grabaciones de programas, lecciones o tertulias a los que puedes tener acceso desde tu móvil. A mí, personalmente, me encanta Latin L Podcast, donde podrás escuchar a Marco con acento chileno y a Jessie con acento colombiano hablar sobre la lengua española y la cultura latina. Otro podcast interesante es Spanish con Vicente. En este podcast, Vicente te habla sobre diferentes temas, pero siempre con el objetivo de enseñar español. También habla sobre los exámenes oficiales de español. Hace un tiempo escribimos un artículo que hablaba sobre los mejores podcasts para aprender español. Si quieres conocerlo, echa un vistazo a la descripción más abajo. ¿Sabías que en Mosalingua hemos lanzado nuestra propia serie audio especialmente diseñada para estudiantes de español? Se llama El hombre sin nombre y cuenta la historia de un joven que se despierta en un hospital y no sabe cómo ha llegado hasta él y ni siquiera sabe su propio nombre. Nuestro equipo te guía paso a paso para que puedas seguir esta historia apasionante y, sobre todo, para que puedas progresar en la comprensión oral de la lengua española o de cualquier otra lengua que estés aprendiendo, porque también está disponible para otros idiomas. Hablemos ahora de los TED Talks. Sí, existe para todos los idiomas y también para la lengua española. Se trata de presentaciones cortas realizadas por expertos en cada materia. Hay un montón de temas distintos y es súper entretenido. Hay tantas presentaciones que te costará escoger las que más te interesen. Otra cosa importante es que disponen de subtítulos en muchos idiomas para ayudarte a comprender. En el canal de YouTube de Mosalingua podrás descubrir todos nuestros consejos y los mejores trucos para aprender español o cualquier otro idioma que estés aprendiendo. Publicamos vídeos nuevos con mucha frecuencia. No olvides activar las notificaciones haciendo clic en el icono de la campana para no perderte ningún detalle. Ahora veremos los recursos que puedes usar para mejorar en la lectura o, mejor dicho, en la comprensión escrita. Hoy en día, los periódicos y las revistas de papel han pasado a la historia. Hay muchos diarios online que puedes usar para mejorar tu comprensión escrita y oral porque muchas noticias ya incluyen vídeos. Algunos de los periódicos que te recomendamos son El País, un periódico español, RTVE o Radio Televisión Española, Televisa, un canal informativo mexicano, y Practica Español, de la agencia EFE, para que los estudiantes de español puedan aprender esta lengua con noticias reales publicadas por la agencia EFE. Veamos ahora los diccionarios online. Word Reference es un buen diccionario con un foro muy activo y con muchos consejos para traducir del español a otras lenguas y viceversa. Además, se pueden escuchar las palabras en varios acentos: español de España, mexicano o argentino. El diccionario El Mundo es un completo diccionario online que lleva el mismo nombre que el conocido periódico español. Para cada
palabra se ofrece su definición y su traducción, además de un montón de ejemplos y de sinónimos. Y finalmente, veremos los recursos que puedes usar para practicar tu expresión oral y escrita en español. Muchas personas tienen miedo de empezar a hablar en un idioma, pero gracias a las herramientas que descubrirás ahora, seguro que te encanta practicar español con nativos. iTalki es el mejor recurso para encontrar un compañero de conversación con el que poder practicar español. No hace falta que salgas de tu casa, porque puedes hacerlo a través de los chats de audio o de vídeo. Siempre será mejor que practicar frente al espejo, ¿verdad? Porque el espejo no te corregirá cuando cometas errores, pero tu compañero de iTalki sí lo hará. Además, podrás aprender expresiones en español todos los días. Forbo Español es un diccionario de pronunciación que te permite conocer la pronunciación de cualquier palabra, al menos en los idiomas más comunes. Las grabaciones provienen de los usuarios de la web, lo que te permite acceder a una gran variedad de acentos. Y, por supuesto, dejamos lo mejor para el final. Modestias aparte, hablamos de la aplicación Mosalingua Español y de la plataforma web de Mosalingua. Estamos convencidos de que se trata de unos recursos muy completos y efectivos para aprender español. Al usar nuestra aplicación, no solo podrás recordar muchas palabras y expresiones en español en poco tiempo, sino que también conseguirás que tu aprendizaje sea variado, puesto que ofrece diálogos, vocabulario y, sobre todo, muchísima práctica. Gracias a ella tendrás todo lo que necesitas para aprender español. Como ya he dicho, encontrarás todos estos recursos en la descripción del vídeo más abajo. Así que no esperes más y da el paso. Y si estás interesado en otros idiomas como inglés, francés, italiano, alemán, portugués, ruso o chino, echa un vistazo a nuestro blog. ¡Hasta pronto!